este era un punto, uno de los puntos negros que tenemos en Canarias. Por aquí transitan 23.000 vehículos a lo largo del día y por lo tanto necesitaba una respuesta adecuada para facilitar la movilidad de personas. A comienzo de esta legislatura nos encontramos con esta obra paralizada y con mil problemas, y quiero felicitar a los técnicos y al equipo jurídico de la Consejería de Obras Públicas, que siguiendo las instrucciones del gobierno se pusieron manos a la obra para salvar tantos inconvenientes que había tenido la vía. Hoy es una realidad, se va a abrir al tráfico, vamos a ver la parte fea. Lo que se abre hoy es la parte fea, asfalto y coche, y a lo largo de los próximos trimestres, el próximo cuatrimestre del año próximo, el 2011, como bien nos indicaban, este es abril, pues estará la parte más humana, la parte que tiene que ver, que yo le doy una extraordinaria importancia con todo lo que significa el jardinamiento verde y la iluminación de la vida. Pero fundamentalmente es muy importante lo acabado y especialmente el trato que se le dé desde el punto de vista de la integración en el paisaje, y especialmente todo lo que significa verde, humanizar este tipo de infraestructura. Por lo tanto, cuando vamos a ver verdaderamente, globalmente, cómo queda esta obra, va a ser los primeros meses del año, pero hoy lo que es importante es que a partir de estos momentos de unos minutos va a servir para mejorar las condiciones de movilidad de las personas, que es lo más importante. Cuando estamos hablando de mejorar la movilidad de las personas, estamos hablando también de mejorar la competitividad, estamos hablando de menos contaminación, estamos hablando de un montón de elementos que tienen que ver con la fluidez del tráfico y no en puntos donde se producen atascos e inconvenientes a lo largo del día. Por lo tanto, creo que sobran las palabras y vamos a ver de verdad cómo fluye el tráfico por este nuevo tramo que va a ser con el servicio de los ciudadanos. Gracias. ¿El trípode que está ahí? Mira aquí aquellos pocos. La hora es un desdoblamiento de la carretera LZ1, que es la carretera insular que va del eje Órsola hasta Recife, y entonces ese tramo que va entre la goleta de Taiche hasta la goleta de la circunvalación es un tramo que tiene más de 23.000 vehículos al día, que según la normativa de carreteras es necesario desdoblar. Entonces se hizo un proyecto de desdoblamiento que consiste en la calzada que existía, desdoblarla, o sea, dos carriles por cada sentido. Estos dos carriles están separados por una mediana central, que es esta mediana que habéis dormido aquí, que estará jardinada en su momento, al final de la obra, que es cuando se hacen los jardines, y también se embellecerá. En lugar de dejar esa terminación en hormigón, va toda forrada de piedra. Lleva dos aceras a ambos lados de 5 metros de ancho, que tiene una parte de jardín de un metro en Alcor, que es de 20 metros de largo, separado 20 metros, y también a través de un convenio que está firmado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote de movilidad, se solicitó por parte del Pleno del Cabildo un carril bici que se va a poner de 1,20 de ancho en cada sentido, de tal manera que ahora los ciclistas pues puedan venir circulando por un carril separado del tráfico, digamos, peatonal. Está el tráfico abierto el primer día, o sea, lo mismo que se ha hecho, que se ha ido desviando el tráfico según se iba ejecutando la obra. Y desde hoy lo que se ha hecho ya es la duplicación. Ahora mismo hay dos carriles por cada sentido de tráfico en tres de las cuatro fases de la obra. Queda un tramo ahí pequeño de unos 100 metros que nos queda por terminar, que hasta la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estaba circulando el tráfico. Entonces hay que remover el asfalto que existía y ya poner la rasante definitiva. Esperamos que este tramo quede abierto a finales, después de Reyes, procurando antes que empiecen los colegios, que es cuando más tráfico hay aquí. Y bueno, también se va a proceder también a la iluminación de toda la vía con unas farolas que tienen dos brazos, uno que alumbra la carretera y uno que alumbra
a la acera para el paso peatonal, con una normativa nueva que exige la Unión Europea de eficacia lumínica para reducir sobre todo el coste que supone la energía eléctrica. El problema de las intensidades de tráfico es que no son homogéneas, o sea, no pasa la misma cantidad de vehículos a las 7 y media de la mañana cuando va la gente a trabajar a Recife o a las 7 de la tarde cuando vuelve a sus trabajos que un día a las 4 de la madrugada, un día entre semana. Entonces, el problema es que hay que pensar en el tráfico de las 7 de la mañana, no el de las 4 de la madrugada. Y entonces, pues es necesario desdoblar el tráfico y por eso sacó la duplicación de la carretera. Este desdoblamiento, hasta desde esa glorieta de la circunvalación hasta la vía medular, está ejecutando el ayuntamiento una fase por el plan E de desdoblamiento, quedando un trocito entre la primera glorieta y la glorieta de la Fundación que quedaría un carril nada más. Entonces lo que solicita el ayuntamiento es que no con esta obra, sino con la obra de circunvalación, se haga el desdoblamiento completo del otro tramo. El problema es que el proyecto de la circunvalación no viene. Hay un tema de competencias en las carreteras insulares o las carreteras que no son insulares, que son locales o del cabildo, como es este tipo. Pero bueno, yo espero que durante la fase de la obra de la circunvalación se resuelva esto. Se encuentre financiación y se llegue a un acuerdo para intentar desarrollar este tema. Y las infraestructuras importantes generan polémica, ¿no? Y en general mucha gente las empieza a valorar cuando están en funcionamiento. Se dan cuenta de los beneficios de las mismas cuando están en funcionamiento. Por eso la administración tiene que tomar decisiones. Muchas veces no se pueden paralizar eternamente infraestructuras que de su parálisis solamente lo que estamos es produciendo un perjuicio al interés general, un perjuicio a los ciudadanos, en concreto una carretera de esta naturaleza donde pasan 23.000 coches al día, donde hasta ahora en algunos momentos pues para apenas recorrer 4 o 5 kilómetros se tardaban 3 cuartos de hora. El que ahora tengamos un tráfico fluido pues significa no solamente ventajas para la gente, significa también desde el punto de vista económico mejorar la competitividad y significa menos contaminación. Es decir, esto es bueno para todos. Por eso creo que hoy es un paso más para seguir mejorando las infraestructuras que necesita una isla como Lanzarote.